¿Cómo estás? Acá estamos, acá estamos. Misión cumplida. Bueno, pues ven, sí, misión cumplida y eso que vengo con ojeras y todo, porque en este momento estoy de lanzamiento, pero bueno, habíamos quedado, había que estar y con todo el gusto aquí estoy. Gracias por invitarme. Gracias a María, vos. María Gracia, ¿cómo prefieres que te llame? Como a vos te guste. Vale, pues María mismo, ¿te parece bien? Muy bien. Y en medio español, María. Estupenda. ¿Qué te iba a Sí, decir? sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Primero, mil gracias de verdad, porque sé todas las ocupaciones que tenés. Y segundo, el lanzamiento, porque yo soy curiosa total. ¿De qué es el lanzamiento? Pues mira, estoy en este momento, he estado, bueno, de hecho siguen activas, estoy compartiendo cuatro clases gratuitas sobre visión natural, donde enseño a la gente los fundamentos de cómo se puede volver a ver claro con los propios ojos, sin necesidad de lentes ni operaciones. Y dos, tres veces al año abro mi curso online de visión natural, Volver a ver claro, que es el primer curso online de visión natural que existe en español. La primera versión la hice en el 2016 y desde entonces pues tengo miles de alumnos en más de 40 países y cientos de miles de seguidores en 200 países y además de enseñar visión natural en la Universidad de Toulouse en francés, obviamente. Hay Así que estamos el equipo y yo un poco como locos con con el tema del lanzamiento. Ajá. una. Escúchame, me Pero gustó. bien, todo bien. Todo bien, ya te entiendo, pero me gustó una cosa, porque te juro que te la iba a preguntar, te la iba a preguntar al final, por el tema de la gente y qué sé yo. Ajá. Te la voy a preguntar ya. Suponete que yo, mañana, me gustó el tema, quiero profundizarlo. Contame, me anoto en dónde. El gratuito me lo perdí, ya está. ¿Dónde me anoto? ¿Cómo No, me no anoto? te lo perdiste. Y pero no me El están haciendo. gratuito no te lo perdiste todavía porque el gratuito, las clases gratis van a estar abiertas hasta el día 8 de octubre. O sea que todavía hay una semana para verlas. Hay una semana para ver las clases gratis, están grabadas en vídeo y hay una semana también si las personas se quieren inscribir. A ver, lo más fácil, yo creo, en este punto es apuntarse a través de mi página web, que es volveraverclaro.com. Estoy anotando, espérame un segundito. Volver a ver. Claro.com. Claro, punto com, sí. Sí, le puse a publicar. Ajá, ojalá así se viera. Vale, volveraverclaro.com y si entras a la página, lo primero que te va a aparecer es una invitación precisamente a esas cuatro clases gratuitas y a partir de ahí pues ya haces el proceso, ves las clases y ya pues si además quieres hacer el curso más completo, el curso de acompañamiento, de coaching visual, el programa completo Volver a ver claro, pues entonces te acompañamos a lo largo de 6 semanas. Tienes acceso de por vida a un curso muy completo de mejoría natural de la visión y tenemos un acompañamiento intensivo de 6 semanas para hacerlo. Ainhoa, vos sabés, Ainhoa, te lo juro esto, que yo había pensado, porque yo dije, nada, no hablamos antes. Yo decía, está bien, divino, uno aprende todo, pero después esto que vos me decís de coaching visual, yo te juro que sabés qué pensé. Sí. Yo digo, debería haber un entrenador, porque yo lo pensé desde el cuerpo. Viste que ponele vos aprendés yoga, está bien, divino. Pero después hay que estar, hay gente que tiene, no tiene la voluntad, pero no, ni por mala ni por buena. Ya. Y está el entrenador, Sí. así que esa es la función, contame un poquito. Para mí es un poco diferente, más que como un profesor de yoga que necesitas Sí. hacer tu clase todas las semanas, es más bien como una rehabilitación después de que te torciste el tobillo, ¿no? Que primero te inmovilizan, tienes unas muletas, ¿no? Las gafas son las muletas cuando la cosa empeoró o estaba aguda, lo que sea. Pero luego la idea no es quedarte con las muletas para toda la vida. La idea es que después haces un proceso educativo de rehabilitación en el que vuelves a trabajar con el tobillo, con tu pie, aprendes a hacer ciertos movimientos. Y sí que es cierto que durante un tiempo hay una actividad más intensiva de la persona que te apoya y tuya, pero una vez que tu tobillo ya se recuperó, ya se recuperó. Ay, ¿cómo O como aprendo? aprendes, a ver, aprendes a andar en bicicleta. Al principio te apoyan las rueditas, te acompañan, no sé qué, te da miedo, pero una vez que ya aprendiste, ya sabes manejar la bicicleta para toda la vida, no hace falta que practiques de vez en cuando, ¿no? O sea, ahora te agarras una bici, te vuelves a subir y la sabes manejar. O tocar la guitarra. Al principio estás ahí, a ver, le pongo los acordes o no, se me traban los dedos. Pero una vez que ya agarraste, ya sabes
hacerlo y aprendiste. Con los ojos es un poco igual. Todos los tenemos en la cara, pero no necesariamente hemos aprendido a usarlos bien. No necesariamente tenemos los buenos hábitos que nos permiten ver bien y que nos permiten cuidar de nuestra visión en el corto, medio y largo plazo. Entonces, enseñamos todo eso. Hay los ejercicios, como quien dice, de rehabilitación, pero hay muchas prácticas que son tomas de conciencia para instalar buenos hábitos. Y una vez que ya los buenos hábitos están, ya no tienes que estar practicando día sí, día también, semana sí, semana también. La mayoría de la gente, una vez que ya lo resolvió y aprendió a hacerlo, ya está. Perdóname. Ahora bien, hay gente que le... Sí, dime. El que aprendió a hacerlo, digo, después, sí, no necesita seguir... ¿Cuánto tiene que practicar por día? ¿Ya no tiene que practicar simplemente de vez en cuando? Mira, es lo que te iba a decir. Hay gente que, como las prácticas de visión natural son fáciles, son divertidas, se introducen fácilmente en cualquier momento de tu día a día, hay gente que sigue haciendo algunas de las prácticas como una cosa de mantenimiento, pero en realidad no le lleva, no le requiere mucho tiempo. Por ejemplo, te voy a contar un joven que se apuntó hará un año. Miquel, me estoy acordando, él había venido con 3 o 4 dioptrías de miopía y logró reducírselas en un mes de prácticas, practicando 15 minutos al día. Fantástico. O sea, no te estoy diciendo que estuvo una hora, hora y media, no, 15 minutos, eso sí, se ponía esos 15 minutos todos los días, o sea, con una regularidad completa. O sea, no 15 tres veces, un 15 todos los días nada más, 15 minutitos. Sí, 15 minutos al día, durante un mes. Hay gente que lo que hace, y de hecho yo es lo que recomiendo, a ver, hay un proceso, el curso, con las clases, con las prácticas que vamos proponiendo, los ejercicios, pero yo lo que sugiero es que las personas integren eso en su día a día. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahora estamos hablando y si te fijas, mientras tú y yo hablamos, probablemente yo muevo mi cabeza y mi mirada mucho más que tú. O sea, constantemente estoy mirando cosas diferentes. Ajá. Entonces, las personas que vemos bien tenemos mucha movilidad en los ojos. No me está llevando más tiempo, menos tiempo, no necesito hacer... parar el mundo para, ahora me voy a poner a practicar visión natural, simplemente presto atención que de vez en cuando voy a mirar lejos o que de vez en cuando voy a mirar otra cosa. Otro detalle, es muy importante parpadear. El parpadeo frecuente lubrifica mucho los ojos, hace que, bueno, que se fabriquen, que las glándulas lacrimales produzcan la propia lágrima, produce un momento de oscuridad, renueva el enfoque, tiene muchas propiedades benéficas, solo te menciono algunas. Ajá. Ainhoa, perdóname, me parece que estás respondiendo sin querer a esta pregunta que dice, ¿nos podrías mencionar alguno de los hábitos, si pueden ser relacionados al uso de pantalla? Lo que dijiste de parpadeo y sacar la vista me parece que es fantástico. ¿Hay más? Fantástico. Para las pantallas, importantísimo, muy importante, cada poco mirar de lejos, mirar lo más lejos que puedas. Si tienes una ventana con la que puedas mirar al cielo o al horizonte o lo más lejos posible, si estuviera abierta, si el clima lo permite, sería mejor todavía, por lo menos una ventana a mano, eso ya es maravilloso. Si no tienes ventana, pues por lo menos mira las 4 esquinas más lejanas de la habitación. La cosa es que los ojos descansan cuando miran de lejos y cada vez pasamos más tiempo mirando de cerca, ¿no? Muy de cerca y con las pantallas, las tabletas, los ordenadores. Entonces esto es importante. Para el uso intensivo de pantallas también es importante poner filtros. Pero aquí me refiero a filtros virtuales, ni siquiera hace falta que sea... O sea, se puede poner también un filtro físico. Yo recomiendo ponerlo a la pantalla, no a los ojos. O sea, no ponerse gafas con filtro azul, sino pantalla, o sea, filtro a la pantalla. Y hay filtros virtuales, que además son gratuitos, que te lo puedes descargar, sirve tanto para PC como para Mac, como para Android, que es un filtro que se llama F.lux. F.lux. Espérame un segundito. F.lux. Lo estoy poniendo aquí, publicar. Ajá, F.lux. Le preguntas a Google F.lux y te va a mostrar una aplicación que te puedes descargar. Y lo que hace esta aplicación es que va cambiando los colores de la pantalla según el ciclo circadiano, o sea, según los colores del sol a lo largo del día, que por la mañana la luz es más amarilla, a pleno día es más azul y por la tarde es más naranja-roja. Ajá. Y los colores rojizos
son, bueno, en realidad toda la variación del espectro luminoso es importante. Los colores rojizos permiten proteger la retina, nutrirla y protegerla de los daños de longitudes de onda más cortas, como el azul o el violeta o el ultravioleta. Ajá. Y la luz azul, por otro lado, también es importante a pleno día porque nos permite prevenir, evitar que se desarrolle la miopía. Entonces, cuando alineamos la luz del ordenador con la luz del sol, que sea lo más parecida posible, la luz solar siempre va a ser mucho mejor para la vista que la del ordenador, eso estamos de acuerdo. Pero por lo menos al poner la del ordenador alineada con la del sol, no nos perjudica tanto. Ajá. Y nos permite también fabricar melatonina, dormir por la noche, en fin, tiene muchos beneficios. Ainhoa, si uno compra ese F-Lux, ¿ya te viene con todo eso de anaranjado, azul? ¿Te lo hace solo o vos tenés que estar como poniendo, suponete, al atardecer lo pongo rojizo? No, tú te lo instalas y dices en qué uso horario estás. Yo qué sé, estoy en Madrid, estoy en Perú, estoy en Buenos Aires, en Ciudad de México, donde sea, tú dices dónde estás. Y entonces ya te ajusta automáticamente todo el cambio de colores de la pantalla. Uh-huh. Excelente. Y sí. Sí, decime vos. Parpadear, mirar de lejos, los filtros virtuales. Luego es muy útil también el palmeo, que es la práctica estrella de la visión natural, una forma de descansar los ojos muy buena. ¿Cómo? ¿Es cortito como que me lo digas ahora? ¿El palmeo? Sí, puedo mostrar rápidamente cómo es muy sencillo. Perdón, que estoy aquí. Relajas las manos, hay quien las frota, pero a mí me gusta más relajarlas, y las pones en forma de cucharita, ¿sí? Y entonces cruzas los dedos, así o así, eso da igual, y pones los dedos en la frente y las palmas de las manos delante de los ojos. Importante no taparse la nariz, porque si no, no puedes respirar. Y si no respiras, no te relajas tampoco. Ah. El cerebro y los ojos consumen el 80% del oxígeno. Ajá. Y bueno, puedes apoyar los codos en una mesa de manera que no te resulte cansado para los brazos sostener esta postura. Esta posición, y te imaginas que está cayendo como una mancha de tinta china delante de tus párpados y que todo está cada vez más negro. Esta posición, incluso si la haces un minuto, dos minutos, relaja muchísimo los ojos, es muy beneficiosa para la relajación de los ojos, mejora la visión y es muy bueno hacerla antes de ir a dormir, porque de esta manera tus ojos, que por la noche también están activos con las fases del sueño REM y tal, pueden relajarse mucho más mientras duermes. Entonces, estas son algunas prácticas muy, muy, muy útiles. Ajá. Ainhoa, el palmeo antes de irnos a dormir y después quedarnos dormidos, como que no es lo mismo estar en el palmeo que tener los ojos cerrados durmiendo, porque aparentemente... No es lo mismo. Porque tiene más actividad. No, porque al hacer palmeo la oscuridad es mayor. A ver, tú cierras los ojos y todavía percibes la luz ambiente. Haces palmeo, el negro es más negro, esto favorece la producción de rodopsina y otras enzimas que nos permiten ver en colores. Ajá. Y además el calorcito de las manos favorece la relajación de los músculos de los ojos, que son muy importantes para poder enfocar, para que los ojos funcionen bien. Entonces, no es lo mismo simplemente cerrar los ojos o hacer palmeo. Y ponerse un antifaz tampoco es igual que hacer palmeo. Sí que es bueno que la habitación donde duermas esté muy a oscuras, o sea, que haya persianas o cortinas muy dobles, oscuras, que no haya pilotos, o sea, que no tengas el móvil ahí con algún pilotito o una tele o un despertador luminoso o la lucecita prendidita para por si vas al baño por la noche. La habitación donde duermes es mejor que esté en oscuridad total. Pero incluso con la oscuridad total, haz palmeo antes de irte a dormir. Y te va a sentar muy bien para mejorar. Además, ¿sabes qué se me ocurre? La visión. Sí, ¿sabes qué se me ocurre, Ainhoa? Que uno cuando duerme sigue la actividad mental. En cambio, cuando haces el palmeo, si claro, entras, la actividad mental y se desacelera. Se reduce. Quería hacer esta pregunta. Cuando uno descansa la vista, que es una pregunta que yo ya creo, pero quiero que me digas tu pensamiento. Ajá. Cuando uno descansa la vista, como tiene mucha conexión con el cerebro, ¿puede ser que también uno esté descansando
por dentro y que el cerebro también descanse? Totalmente. Ay, la pegué. Bien. No decía palabras. Mira. No, 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 no. Totalmente. Mira, el órgano principal de la visión no son los ojos, es el cerebro. Los ojos, bueno, tengo aquí una pequeña maqueta, te la puedo mostrar. Ya, muestra la anatomía del ojo. Ajá. Bueno, los ojos obviamente son, como quien dice, las cámaras del cuerpo, captan señales luminosas. Ajá, lo voy a abrir un momento, no hay poco espacio aquí. Ay, gracias, y, Instagram, me encanta esta clase. Sí, mira, ves que todas hay un montón de estructuras transparentes en el ojo, ¿no? Los rayos de luz rebotan contra las cosas y los rayos que vienen por aquí perpendiculares se encuentran con la córnea, que como hay un cambio de medio, entonces hay un cambio del ángulo de la luz, del rayo de luz, ¿ok? La córnea es un lente natural que tiene 40 dioptrías. Atrás de la córnea tenemos el humor acuoso, un líquido que se segrega por los procesos ciliares. Ajá. Y que, bueno, de alguna manera, pues está delante del iris y la pupila y está también por alrededor, por la parte delante del cristalino. Bien, luego tenemos la pupila, que regula, según si hay mucho sol o poco sol, es como un diafragma en una cámara, ¿no? Y es donde tenemos el color tan bonito, ajá, de nuestros ojitos. Este es un músculo, es un esfínter. Detrás tenemos el cristalino. El cristalino también es un lente natural y este tiene la capacidad de abombarse o aplanarse por el trabajo de los músculos ciliares. Ajá. ¿Y son pues otro músculo, los músculos cuáles? Pues es músculos ciliares, son unos músculos que rodean el cristalino, también es un esfínter, cuando se relajan, tiran del cristalino y lo aplanan, y cuando se contraen, el cristalino se abomba y hace efecto lupa para ver de cerca. Entonces, ver de cerca requiere un esfuerzo muscular de los músculos ciliares. Y ver de lejos permite la relajación de los músculos ciliares. Entonces, el cristalino, si comparamos el ojo con un proyector, ¿no? Proyectamos una imagen con un proyector en una pantalla, un PowerPoint, algo así, todos lo hemos visto en clase, hemos tenido diapositivas en casa, el cristalino sería el equivalente de la ruedecita del proyector que permite enfocar. Ajá. Bien, detrás del cristalino tenemos el humor vítreo. Aquí teníamos el cristalino. Y el humor vítreo es una gelatina también transparente, o sea, la luz del sol entra hasta esta profundidad del ojo, a través de todas las estructuras, ¿no? Y el humor vítreo le da la forma al globo de globo, pero el humor vítreo es una gelatinita, o sea, que el globo ocular es como maleable, es flexible. Ajá. Y permite sostener la forma de esta estructura. Y también, además de apoyar la retina en la coroides, que es una capa también de nutrición de la retina, pues también la nutre por este lado. Bien, y entonces, una vez que la luz ya pasó por todas las capas transparentes, llega a la retina. Que esto sería como la pantalla de proyección de esas señales luminosas. En la retina tenemos dos tipos de células fotosensibles principales, que son los bastones, que captan contrastes de luz y sombra, la estructura general de las cosas y el movimiento son muy importantes para nuestra visión periférica, para ver si llega algo que nos ataca por los lados, ¿no? Es lo que usan los que hacen artes marciales, que ven las patadas, ¿no? En cuanto entran en su campo visual ya la ven, ¿no? Entonces, y luego hay esta partecita de aquí, amarilla, que está justo enfrentito, a ver, que lo sí, de la pupila, sí. ¿Ves esto? Ajá. Sí. Esto es la mácula. Y en la mácula es donde tenemos la mayor concentración de conos. Los conos son unas de las fotosensibles mucho más precisas, permiten ver el color rojo, verde y azul, y a partir de ahí todos los demás colores por combinatorias, y las células que captan los detalles, los matices, los detallitos. En nuestra mirada, donde tenemos la mácula, percibimos de todo, porque es donde tenemos células especiales fotosensibles. Se proyecta la imagen. Se cortó un poquito. Sí, decía, se proyecta la imagen en la pantalla, que es la retina, y después esta imagen, ajá, vuelvo a ver que lo cierre bien, ahora. Ya se proyectó en la retina y pasa a través del nervio óptico, ajá,
recoge el nervio óptico la información de toda la retina y de ahí va al cerebro. Aquí las imágenes se proyectan al revés, como en una, como una cámara de fotos o una pantalla de diapositivas. En el proyector lo tienes que poner al revés para que aquí salga al derecho. Entonces, hasta darle la vuelta a las cosas para que aparezcan al derecho son operaciones que hace el cerebro. El cerebro borra el 20% de las señales luminosas que captamos, le da la vuelta a la imagen y conecta lo que vemos con su archivo de aprendizajes, de memoria, de imaginación, de emociones, de creencias, de formas, de etcétera, etcétera, etcétera. El 80% del proceso de la visión sucede en el cerebro. Ahora bien, te he contado que el ojo lo he comparado con, como una analogía, con un proyector, ¿no? Tienes el proyector y tienes la pantalla. Y si te fijas, con el proyector y la pantalla, tienes dos mecanismos para que la imagen aparezca en la pantalla. Tienes la ruedecita del propio proyector, pero también puedes acercar y alejar el proyector de la pantalla. ¿Verdad que cuando lo alejas o lo acercas se ve mejor o peor? Sí. Bien, pues el ojo está rodeado por músculos también. Los músculos rectos, ¿ves? Este de aquí, eso lo este sabía. De aquí, sí. Aquí y aquí, bueno, hay cuatro, y de alguna manera sostienen el globo ocular en la cuenca y permiten orientar la mirada. Y también los adelantan, perdóname, ¿los adelantan y los atrasan? Ah, mira vos. Ahora te voy a explicar. Mira, tienen también los oblicuos, aquí y aquí, sí, que rodean el ojo como un cinturón. Entonces, cuando los oblicuos se tensan, el ojo se alarga y enfocamos de cerca. Y cuando los oblicuos, y cuando los rectos se tensan, el ojo se achata y enfocamos de lejos. Ah. Entonces, estos músculos también permiten, como quien dice, alejar y acercar el proyector de la pantalla. También intervienen en el enfoque. O sea que el enfoque se debe a diferentes grupos de músculos. Los ciliares, los rectos y los oblicuos. Y cuando entrenamos bien estos músculos, nos permiten mejorar el enfoque. Ahora bien, nos dicen que los ojos miopes son ojos demasiado largos. ¿Qué es esto? Un músculo permanentemente con los oblicuos en tensión. Los ojos, la hipermetropía es un ojo chato. ¿Qué tiene? Los músculos rectos permanentemente en tensión. La presbicia, los músculos ciliares están permanentemente en tensión. El astigmatismo, hay tensiones irregulares en los músculos rectos. Entonces, los cuatro problemas de visión más comunes en la población, que son estos cuatro errores de refracción, se solucionan con relajación y entrenamiento muscular. Increíble. Así de sencillo. Así de sencillo. Y los otros síntomas, pues suele ser un poquito más tardado porque hay otros procesos implicados, pero también se pueden mejorar. Ay, no. Se pueden mejorar. Ani, sí. Viste que vos me estabas contando, tenías el... Este es mi globo, mi ojo. ¡Perfeccio! No, pero te juro, mirá lo que me pasó a mí viendo cosas para el vivo. Yo los ejercicios de ojos los atribuía a los beneficios, a estos músculos que vos me dijiste, que esos los retenían, los que sostienen el ojo. Ahora, claro, uh-huh, esto que vos me decías, las cosas más complejas, yo me metí en Google, uh-huh, viste, no sé, cosas así medio, que para mí eran rarísimas. Claro, el mismo, uh-huh, ojo que vos me mostraste recién, a ver si estoy entendiendo, uh-huh, tiene ese, sí, mismo ojo que uno lo interpreta como un huevo, posta, para mí era una pelota. Tiene un montón de músculos, sí, adentro, y con los ejercicios, esos músculos de esa pelota se ejercitan y se pueden también estirar. Claro. ¿Es así? Claro, claro. Me encantó. Lo mismo que cuando haces posturas de yoga, estiras y relajas y tonificas músculos, si haces ejercicios con los ojos, mirando de lejos, de cerca, mirando distintas cosas, también esos músculos hacen su trabajo y puedes mejorar el enfoque. Sí. Entonces, y la visión, por lo tanto. El curso gratuito de 4 clases, a ver si estoy siguiendo bien, das como un panorama general. En este otro curso que vos das más profundo, enseñás como, uh-huh, el coaching. ¿Qué significa? Que puede, sí, ayudar a otros a curar cosas más, como más complejas, por decirlo de algún modo, ¿o qué? No, bueno, hay varias capas, hay varios niveles. Por un lado, tienes las 4 clases gratuitas donde explico cómo funciona el ojo y por qué se puede mejorar la visión de forma natural. Enseño el palmeo y enseño, pues hablo del parpadeo, de la importancia de mirar de lejos, de cerca. Enseño varios ejercicios. En la segunda clase hablo de la importancia del sol y de varios ejercicios que se pueden hacer al sol para mejorar la visión. El asoleo y variantes del asoleo.
estas técnicas son muy valiosas y yo sé que ya hay muchísimas personas que simplemente con las técnicas que enseño de forma gratuita botan los lentes, los tiran a la basura y ya no los necesitan más. Tengo una experiencia para contarte de eso, decime. Ok, luego en la tercera clase explico la relación tan importante que hay entre la visión y las emociones, que hay mucha gente que no lo sabe, pero hay una conexión muy fuerte. Los síntomas de la vista no aparecen por casualidad. En al menos el 82% de los casos aparecen en un momento de nuestra vida que lo estamos viviendo con estrés, con tensión. Hay alguna causa en nuestra vida social, familiar, emocional, que nos tiene tensos, nos tiene estresados. Nuestro sistema nervioso está buscando una solución adaptativa al problema y en lo que la encontramos se protege y genera tensión en los músculos de los ojos. Entonces, ya hay investigaciones, tesis doctorales enteras, hechas, que han encontrado una correlación entre los problemas de visión y las causas emocionales que se esconden atrás. Y para mí esta es una clave como muy fundamental, porque ese es otro de los niveles con los que podemos tener una transformación y una mejoría de la visión definitiva, profunda y duradera. Ajá. Y eso lo cuento en la tercera clase gratuita. Y en la cuarta clase gratuita hablo de los 6 niveles científicamente demostrados en los que se basa mi método Volver a Ver Claro, con los que se puede mejorar la visión. Y durante el curso de 6 semanas y las clases en vídeo que están grabadas y que uno las puede consultar pues para toda la vida, ahí hablo, o sea, entro a profundidad cada uno de estos 6 niveles. ¿Cuáles son esos 6 niveles? Primero, el nivel físico, la relajación y los ejercicios para los músculos de los ojos para mejorar el enfoque con los mecanismos que hemos hablado. Segundo, nivel químico, nutricional, cómo no intoxicar el organismo para ver bien, porque los ojos están muy relacionados con el hígado y el páncreas. Entonces, la no intoxicación y la buena nutrición te preservan y te mejoran la visión. Número 3, nivel emocional, cómo liberar las emociones que te impiden ver. Nivel número 4, nivel mental, porque ya dijimos que el órgano principal de la visión es el cerebro, no los ojos, y podemos aprender modelos, optimizar la gestión de información, podemos aprender a ver mucho mejor. Nivel número 5, la luz y la energía. Ver es un proceso que requiere luz y que requiere energía. Entonces, ¿cómo optimizar nuestra relación con la luz solar, la luz artificial, diferentes formas de energía, nuestra visión? Ajá. Y 6º nivel, hábitos. ¿Cómo mirar bien para ver cada vez mejor? Recogemos todo lo aprendido y hacemos un plan. O sea, mucha gente ya ha llegado a ese punto, ya ve estupendamente y ya se acabó, ¿no? Ya no hace falta más. Pero si hay personas que todavía necesitaran alguna práctica para terminar de mejorar, para seguir mejorando, entonces tenemos diferentes planes de ejercicios para cada cual según los síntomas con los que hubiera llegado y de los que se quiere terminar de librar, ¿no? Creo que en este momento tenemos 30 planes diferentes para síntomas diferentes. O sea que cualquier cosa que tengan, seguro que está el plan, y si no lo tenemos, pregúntenos y se lo daremos. Este es el programa avanzado Volver a Ver Claro. Luego, con esto, las personas se pueden resolver a sí mismas y lo pueden compartir en familia. O sea, la idea es que todos en la casa lo aprovechen, que toda la familia lo aproveche, que todos mejoren la vida. Ese está buenísimo. Ahora bien, sí, sí. Ahora bien, si la persona quiere además formarse eso para ser una profesional y ser coach visual de otras personas, también tenemos una certificación de educadores visuales. Ajá. En este momento hay unos 35 que están haciendo el proceso, que se están formando, si no me equivoco, como de 12 países diferentes. O sea, es impresionante la variedad de personas que tenemos en el grupo. Y seguramente en este momento las inscripciones están cerradas para esta certificación, pero probablemente en el mes de octubre, creo yo, o sea, ya llegamos en octubre, a finales de mes o como muy tarde, principios de noviembre, seguramente abramos otro proceso de inscripciones si hay personas que quieren convertirlo en una profesión. Ajá. Que de hecho es una profesión con mucho futuro, porque un tercio de la población mundial tiene problemas de visión. Y estadísticamente, a partir de los 40, casi todo el mundo. Totalmente. O sea, bueno, entonces, Ainhoa, ¿sabes qué me decía siempre mi hermana? A los 40 dejas de ver.
O sea, lo que estás diciendo. No es cierto. No, claro que es no. Es estadísticamente muy frecuente. Pero es muy frecuente. Y entonces hay mucha gente. Hay muchísima gente que lo necesita. La inmensa mayoría de la gente lo necesita a partir de los 40. Entonces, bueno, si hablamos de la población de hispanohablantes, hay aproximadamente 200 millones de personas. 200 millones de personas que necesitan apoyo con su visión. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los problemas de visión se pueden prevenir, se pueden solucionar. O sea, que real. ¿Y quieres saber cuántos educadores visuales somos en el mundo hispanohablante? ¿Cuánto? En España somos como 50. Y en el resto de América Latina, juntándolos todos, lo mismo hay otros 50. ¿Tú te quieres creer que somos 100 para 200 millones de personas? No, no. O sea, ¿cuántos psicólogos hay? ¿Cuántos fisioterapeutas hay? ¿Cuántos masajistas hay? ¿Y tienen trabajo? ¿No pueden vivir de ello? Entonces, hay lugar aquí para dar y tomar para personas que se quieran hacer educadores visuales. Sí. O sea, necesitamos ser más, porque hay mucha gente que nos necesita. Y es un servicio muy importante. Cuando ayudas a alguien a recuperar su visión, le transforma la vida. ¿Tú te imaginas personas que llegan, esto para a los hombres les cuesta mucho, que llegan a una cierta edad y le tienen que pedir a su hijo que les lea algo porque ya no son capaces? O sea, la sensación de pérdida de poder y dependencia es terrible. O mujeres que no pueden ver las caritas de sus nietos o sus flores, o que no pueden enhebrar las agujas y les encantó coser. Ajá. O deportistas que de repente ya pues pierden también, o policías, pilotos, bomberos, artistas, plásticos. ¿Sabes lo que pasa? Ajá. Sí, sí, sí. Ainhoa, para mí, que todavía, te digo porque a mí misma me pasaba, cuando yo te escuchaba con problemas muy grandes, pues miopía, qué sé yo, esto que yo te digo, los músculos, que ya era raro, pero yo ya lo creía, porque bueno, ya lo había más o menos visto en otros lados, y por yoga y demás, pero cuando uno ve que problemas tan graves y tan raros se pueden curar, yo porque creo por esto que ya había leído, pero si no es como que uno dice, esto como que no crees, entonces está buenísimo, porque es algo que se va a empezar a creer, porque esto que decimos, las pantallas, todo el tiempo con la computadora, la vista cómo se va, cada vez, viste, con más problemas. Después quiero que vos hables del tema de los niños y la postura, pero quiero responder, que respondas por fin, una pregunta de Lucila que dice, ¿qué diferencia hay entre lentes polarizados y los que tienen filtro UV? Y después dice, ¿cuál es más recomendable en la exposición al sol o en el agua? Mira, yo diría que en realidad recomendables ninguno. O sea, las gafas de sol, lo mejor es evitarlas lo máximo posible. Los únicos momentos en que están justificadas, bueno, si eres piloto, ahí sí, hay momentos en que es necesario. Si estás conduciendo con tu coche frente al sol que se está poniendo justo en ese, y vas a estar un rato con el sol de frente poniéndose, ahí también. Si estás en el desierto, si estás en la nieve o si estás en el mar, entonces ahí sí. En el resto de ocasiones no tiene sentido. En el mar cuando también. Hay mucho reflejo del agua en el mar, ahí sí, ahí sí. Porque ahí dice, ¿cuál es el problema para el agua? Sí, pero quería decirlo porque yo he llegado a ver personas en el metro de Madrid, o sea, están bajo tierra, que ya está a oscuras, con luz artificial y con gafas de sol. Es ridículo. Es hacerle daño a tus ojos. Porque, perdón, mira, los lentes polarizados hay que tener cuidado cuando vaya a haber hielo, pero en el mar puedes usar los que más te gusten. Quiero decir, ahí no hay distinciones tan. Cómprate unas buenas gafas de sol, ya que te vas a comprar unas gafas de sol que sean buenas, de buena calidad. Pero bueno, ahí efectivamente sí tiene sentido. Mira, el ojo, todas estas estructuras son transparentes. Es el lugar donde la luz solar llega más adentro del organismo. Y ahora sabemos que, aparte de que los ojos regulan la relación con el ciclo circadiano, facilitan, por lo tanto, la producción de melatonina para dormir bien. Ajá. También tienen melanina, la coroides tiene melanina, y la melanina, y esto es un descubrimiento en una tesis doctoral de un doctor oftalmólogo mexicano, el doctor Arturo Solís, ha descubierto que la melanina dentro de los ojos tiene también un cierto grado de capacidad de fotosíntesis en el cuerpo. ¿Okay? Con lo cual, a través de la luz que entra a los ojos, también producimos energía. Cuando estamos al sol, producimos vitamina D,
Y, pero más que por la piel, es la que entra por los ojos. Esto es un descubrimiento reciente. Entonces, cuando te pones gafas de sol, te estás quedando sin energía, te estás quedando sin vitamina B. Ajá, estás privando tu retina de nutrición, estás haciendo que tu pupila se vuelva perezosa. Si la pupila es perezosa, está demasiado abierta, ajá, la pupila, y al estar demasiado abierta, entonces no solo se estimula la fóvea, sino que se estimula una parte de la retina de peor calidad de visión. Entonces, llevar gafas de sol es muy mal hábito para la vista, por muchos motivos, para la vista y para la salud. Mira. Entonces, yo de entrada no la recomiendo. Y bueno, sí había que contestar por lo de los reflejos del mar, pero permíteme que haya insistido, porque sí, es interesante, es importante decir sí, que las gafas de sol no son buenas para la vista. Si tienes fotofobia, porque he visto que alguien lo ha preguntado, si tienes fotofobia es importante que practiques el asoleo para que se te quite, precisamente para acostumbrar a tu pupila a que haga el trabajo de abrirse y cerrarse. ¿Cómo se hace el asoleo? Te pones al sol sin cristales, sin lentes de ningún tipo, ni pupilentes, ni lentillas, ni gafas, ni anteojos, ni espejuelos, o como se llaman en tu país, nada, ningún cristal, tampoco el cristal de casa. Ajá. Te pones al sol, orientas tu mirada hacia el sol con los ojos cerrados y dejas que los rayos de sol te estimulen diferentes ángulos. Ay, y esto va a relajar tu retina, o sea, va a relajar la musculatura, va a nutrir y estimular la retina, va a hacer trabajar la pupila. Y además puedes pasarte los dedos de esta manera y cuando hay luz solar, al hacer esto, con los dedos bien abiertos, crea un contraste de luz y sombra que te hace percibir como un caleidoscopio de colores por dentro. Es muy bonito y es buenísimo para la visión. Y si estás operada con un intraocular, sí puedes tomar el sol. Puedes hacer el asoleo con los intraoculares dentro del ojo. Bien. Eso sí. O te tiras abajo de un árbol. Ainhoa, si te da fiaca hacer esto, te tiras abajo de un árbol y te vienen las hojitas y es lo más, ¿no? También, perfecto. Sí, sí, muy bien. Sí, señora. Vamos ahí. Ainhoa, otra. Y si estás, dime, operada con un intraocular, ¿se puede tomar sol? Sí puedes tomar sol, claro que sí, puedes hacer las prácticas de asoleo y no solo puedes tomar sol, sino que incluso si ya te operaste de cataratas o de miopía o de alguna otra cosa, también puedes tomar el curso Volver a Ver Claro, porque a mucha gente, como decía, les regresan los problemas de visión al tiempo y no tiene sentido operarse más. Lo que tiene sentido es aprender cómo usar bien tus ojos y ver bien por ti mismo, por ti misma. Entonces, sí, si te has operado, también te puede servir perfectamente. Otra, Ainhoa, ¿qué se puede hacer para los desprendimientos de humor vítreo? Bien, cuando hay desprendimientos de humor vítreo, cuando hay desprendimientos de retina, es importante que haya un anclaje cuanto antes mejor. Ahí sí que es una de las pocas ocasiones en que una intervención quirúrgica sí está justificada, porque si no el riesgo, a ver, si se te desprende el vítreo, ajá, lo voy a retirar, entonces la retina, que son como unos dedos así, que están apoyados, las células fotosensibles que están apoyadas en la coroides, si se quita lo que lo está apretando, lo que está haciendo el encaje, el riesgo es que se separe y entonces ahí sí hay una pérdida de visión que, bueno, que puede ser irreversible. Entonces sí que es importante volver a anclar la retina, volver a crear algo que sostenga la retina en su lugar, ajá, y después de eso podemos usar la visión natural para acelerar la recuperación visual y mejorar la visión. Porque después de que te vuelvan como a poner la retina en su sitio, que te reparen del desprendimiento, también es mejor a que no te lo reparen para que no sea mucho más grave, pero suele haber una pérdida de visión y esto nosotros lo mejoramos. O sea, lo tomamos después de la operación y a partir de ahí se puede mejorar muchísimo la visión. Bien. Ainhoa, ahora son preguntas mías que casi no te pude hacer. Una, sí. ¿Me contás un poquito, que vi en tu Instagram, el estudio japonés sobre la postura física y la vista? Mira, sí, te voy a dar unas ideas y contesto a Romero, las personas que tienen glaucoma también pueden mejorar la visión, se puede revertir, o sea, se puede equilibrar la presión intraocular, ¿ajá? Y se puede también estimular nuevamente la retina y el tejido nervioso, hay neurogénesis, neurogeneración, que permite mejorar la visión. Y volviendo a tu pregunta sobre la postura,
Mira, los ojos, que los músculos de los ojos ya hemos dicho que intervienen mucho en el enfoque, los músculos de los ojos, aquí te enseño otra maquetita donde se ven mejor los rectos, más completitos, ajá, están conectados con las diferentes cadenas musculares a través de las fascias, que es un tejido muy húmedo, que es como el envoltorio de todos los grupos musculares, es como el tejido conectivo del cuerpo. Entonces, si hay tensión en los ojos y no vemos bien, generalmente hay tensión en la cabeza, hay tensión en el cuello, hay tensión en los hombros, hay tensión en la espalda, o está desequilibrada la pelvis, o hay una pierna más corta que la otra, o la persona no pisa bien. Las plantas de los pies, la pelvis y los ojos están muy relacionados. Y nos dan el horizonte, el equilibrio, nos permiten orientarnos en el espacio. Cuando hay un equilibrio, un desequilibrio de la postura, eso se repercute en la visión. Y cuando hay un desequilibrio en la visión, eso se repercute en la postura. Entonces es muy importante trabajar una buena postura para poder ver bien y trabajar el equilibrio de los ojos y mejorar la visión para tener buena postura. O sea, va en las dos direcciones. Excelente. Se nos cortó ahí la... el vivo de una parte, pero a la vez ya se estaba por cortar. Así que yo los voy a saludar a ustedes, les voy a agradecer que me hayan acompañado en esto. A mí me encanta, me parece un tema muy bueno, va a quedar grabado y pueden hacer preguntas y además pueden seguirla en su Instagram. Y bueno, ya nos contó que tienen una página. Bueno, nos vemos. Chau. Gracias por todo y por estar.